Y en la escuela notamos eso mismo, como un ambiente más fluido de aprendizaje. Hay menos niñas, por ejemplo, que se quieren salir de clase para ir al baño. Es un aprendizaje como mucho más activo al entrar a las aulas. Están todas más centradas en la tarea, que esa ha sido como una meta que teníamos, ¿no? Todavía estamos en el proceso de lograr que nuestras profesoras puedan gestionarlo de mejor manera. De aprovechar más los mismos materiales tan ricos que ofrece el programa. Pero los alumnos creo que se expresan que están aprendiendo de una manera más divertida. Realmente están aprendiendo, no son conocimientos que tengan que ir tanto como a estudiar. Eso en un momento dado ha llegado a inquietar a los papás porque ven que no existe como una guía o como algo muy claro que aprenderse. Pero al indagar con sus hijos se dan cuenta que sus hijos saben mucho más del tema de lo que ellos pensaban. Tenemos unos padres de familia que confían mucho en el colegio y han respondido favorablemente al programa, a la metodología que hemos implementado. Los alumnos con el sistema aprenden como de una manera más natural y aparte se les... como que se encienden en ellos como esta parte de investigar un poquito más o de querer saber más. El crecimiento de las mismas profesoras y el gusto por aprender de las alumnas. El mayor reto fue primero como estudiar si era el sistema que estábamos buscando, porque sí queríamos un sistema que nos ayudara, ¿no? Para no tener como varios programas aislados. El reto que vemos ahorita más importante es como ir siguiendo, ir puliendo más bien ese proceso de asimilación por parte de las profesoras. El acompañamiento ha sido clave, tanto para las profesoras como para las directivas, los padres de familia y las mismas alumnas. Creo que realmente eso es lo que ha marcado mucho la diferencia, además de la metodología, el que nos estén ayudando. Si viene a sistematizar el programa que ya tenemos en México, pero tomando en cuenta a toda la persona en todas sus dimensiones, no solamente la parte académica. Y además, esta parte académica no se queda ahí, no se queda con esos objetivos esenciales, sino que va mucho más allá y que realmente permite al alumno adquirir las habilidades para aprender lo que sea.